Hola, ¿qué tal, tejedoras? Un saludo a todos mis suscriptores y seguidoras. Y bueno, en esta semana yo les traigo esta flor. Esta flor la hice para una bufanda, solamente que quise ser individuales los videos porque no quiero que se alargue demasiado el video de la bufanda. Pero al final de este video de la flor les voy a dejar un link donde les muestro la bufanda ya les muestro ya la bufanda con la flor puesta. Y bueno, este es un punto que se llama punto popcorn. Y bueno, yo hice la flor así grande, pero ustedes pueden hacerla más pequeña. Pueden utilizar lo que es la primera vuelta, la segunda o con las tres vueltas. Yo, como les digo, yo la hice con tres vueltas porque la necesitaba un poquito más grande. Y bueno, también quiero darle las gracias por los likes que le ponen a los videos, por las suscripciones, más que nada. Y bueno, entonces vamos a pasar con la elaboración de la flor. Y bueno, para hacer esta flor yo voy a utilizar dos colores en café y son sobrantes porque es poco el hilo que voy a utilizar. Y aquí tengo un botoncito, es un botoncito en forma de perlita, va a ser el centro de la flor. Y este hilo yo lo voy a trabajar con este ganchillo que es el número 3. Y el hilo es de un tamaño mediano. Les voy a mostrar el grosor del hilo. Bien. Aquí en pulgadas, aquí cabe perfectamente bien entre dos rayitas. Ahora vamos a verlo aquí en centímetros, y aquí en centímetros son dos rayitas y, a ver, dos rayitas y un poquito más, pasa un poquito más. Y bueno, entonces vamos a pasar con la elaboración. Y bueno, para comenzar esta flor yo voy a hacer un arito aquí en mi dedo y voy a sacar una cadena. Y voy a sujetar con otra cadena. Vamos a completar lo que es la cadena. Entonces aquí voy a meter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Ahora sí, vamos a cerrar lo que es el arito. Y voy a meter aquí en el primer punto bajo que hice, voy a meter un punto deslizado. Y cierro. Miren, ahí está este arito. Esta donita, miren. Espero que sí la observen bien porque el color que estoy utilizando ahorita es un color café intenso. Y bueno, espero que sí la puedan observar. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a hacer lo que es la primera flor del punto pod. Entonces voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Y estas tres cadenas serían el primer punto. Voy a hacer 4 puntos altos más. En esta misma, aquí mismo, en este punto bajo donde metimos, voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Miren, ahora voy a estirar un poquito lo que es la cadena y voy a meter en la tercera cadena que hice aquí en las primeras tres cadenas que hice. 1, 2, 3. Aquí en la tercera cadena voy a, con este mismo dedo, cierro mi cadena, con este dedo estiro yo lo que es el hilo y cierro la cadena, y
y la paso por aquí, por la cadena de la tercera cadena, y voy a hacer dos cadenas. Tomo lazada y me voy al siguiente punto bajo, que es este, y aquí voy a hacer 5 cadenas, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 puntos altos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a estirar la cadena y voy a agarrar aquí el primer punto, es este, miren, es este punto. Entonces voy a agarrar aquí arriba. Entonces agarro la cadena y estiro y la saco el cabello y la saco por aquí, por donde yo metí en el primer punto. Ahora hago dos cadenas, una, dos cadenas, tomo lazada y me voy al siguiente punto. Miren, aquí se nota, ahí está el siguiente punto, que es este, y voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, tomo lazada, 4 y 5. Ahí están los 5 puntos altos. Estiro la cadena y me voy al primer punto, miren, ahí, y meto aquí en la cadena que estiré y estiro el hilo y la meto aquí por donde metí en el primer punto, y voy a hacer 1, 2 cadenas, tomo lazada y me voy al siguiente punto y voy a hacer lo mismo, voy a hacer 5 puntos altos y voy a hacer lo mismo que he estado haciendo aquí para que me forme el punto puff, y en total me van a salir 8 puntos puff. Bueno, aquí estoy llegando ya al final. Voy a ocultar el hilo este también. Voy a hacer las dos cadenas, 1, 2, y voy a ocultar este hilo donde es cuando se hizo el arito. Yo estoy dejando el arito un poco abierto para poder meter lo que es el botoncito aquí, mira, y asegurarlo después con hilo y aguja. Entonces por eso lo estoy dejando así abiertito. Entonces voy a hacer 2, 3, 4, 5. Ahora estiro la cadena y voy a agarrar aquí arriba en lo que fue el primer punto y meto lo que es la cadena y la saco y hago 1, 2 cadenas y voy a meterlas aquí en medio del punto popcorn. Les estaba diciendo que era el punto pop, pero me equivoqué, es el punto popcorn. Entonces aquí en medio, donde se cierra el punto, voy a meter un punto deslizado. Y bueno, aquí tengo ya lo que es la florecita. Miren, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 popcorn. Ahora nos vamos aquí donde hice estas dos cadenas de separación y nos vamos con un punto deslizado. Entonces aquí yo ya voy a cambiar de color de hilo. Voy a poner el otro color. Entonces voy a meter aquí y voy a apretar el que estaba trabajando. Entonces
yo voy a utilizar ya el otro color. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y voy a ir ocultando a la vez este hilo porque ya no lo voy a necesitar. Entonces aquí son 3 cadenas, tomo lazada, estas 3 cadenas cuentan como un punto, entonces voy a hacer 4 puntos más aquí adentro. 1, 2, 3, 4. Ahí están los 4. Entonces, estiro el hilo y voy a agarrar la tercera cadena que hice aquí al inicio. 1, 2, 3. Aquí voy a meter mi cadena y la saco y voy a hacer 1, 2 cadenas y nos vamos aquí mismo a estas dos, a donde puse este punto pop. Entonces tomo lazada y voy a hacer, y a la vez voy a ir ocultando el hilo, voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3 4, 5. Estiro la cadena y agarro aquí donde está el primer punto, en la parte de arriba, meto la cadena y la saco. Y hago 1, 2 cadenas. En cada espacio voy a poner 2 puntos pop y ahorita nos vamos al siguiente espacio. Tomo lazada y nos vamos aquí donde hicimos las 2 cadenas de separación y voy a hacer 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 puntos altos. Estiro la cadena y agarro aquí arriba en el primer punto. Y agarro la cadena y saco y hago 1, 2 cadenas y aquí mismo en este mismo espacio, aquí mismo voy a meter otros 5 puntos altos para hacer el segundo punto pop. 3, 4, 5. Ahí están los 5 puntos altos. Ahora agarro aquí arriba en el primero. Ay, se me salió la cadena. Ahí está, me estiro. Entonces agarro aquí en el primer punto y meto la cadena y la saco y hago 1, 2. ¿Ven? Aquí están 2 puntos más. Mira. Ahora vamos a hacer lo mismo. Voy a seguir ocultando el hilo café. Tomo lazada y me voy aquí al espacio donde hicimos 2 cadenas y voy a hacer el primer punto. 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 puntos altos. Estiro la cadena y me voy al primer punto que hice y meto la cadena y la saco y hago 1, 2 cadenas y aquí mismo voy a meter el otro punto popcorn. 1, 2, 3, 4, 5. Estiro la cadena y agarro aquí el primer punto y meto la cadena y la saco y hago 1, 2. Y bueno, aquí está. Vamos, se van poniendo, miren, se van poniendo
dos puntos popcorn en medio de cada punto de la primera flor. Y bueno, así vamos a continuar con la vuelta. Aquí ya llegué al final, miren. ¿Ven? Ahora voy a meter aquí en medio, en este punto, y voy a hacer un punto deslizado. Y como yo necesito una flor más grande, voy a poner otra fila, pero de este color. Si usted es según como ustedes quieran su flor, según para lo que la vayan a utilizar. Yo la voy a utilizar para una bufanda, entonces yo quiero que la flor sea un poquito más grande. Entonces voy a poner otra vuelta del punto café. El punto café no lo corté, lo fui tejiendo alrededor. Entonces yo me voy a pasar aquí a estas cadenas y voy a hacer un punto deslizado. Entonces yo aquí ya voy a subir mi punto, mi hilo café, y aprieto. Miren, todo fue nada más subirlo. Ahí está. Entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3, que va a ser, lo voy a tomar como un punto alto, tomo lazada y voy a hacer mis 4 puntos altos. 2, 3, 4. Estiro la cadena y voy a agarrar la tercera cadena. 1. 2, 3 y meto y saco y hago 1, 2 y aquí mismo voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Estiro la cadena, meto aquí en el primer punto que hice de los 5 y este ajusto y la saco y hago 1, 2 cadenas. Entonces aquí me va a voy a hacer lo mismo que hice en esta vuelta. Voy a estar haciendo dos puntos pop en cada espacio. Si se recuerdan, miren, aquí hay un espacio, aquí hay otro espacio, aquí hay otro espacio en medio de estos dos puntos. Entonces aquí se van a hacer dos puntos pop en cada espacio de las dos cadenas. Va a ser la vuelta igual que esta que acabo de hacer. Entonces cuando yo ya tenga la vuelta terminada, entonces yo regreso para mostrarla. Bueno, aquí estoy llegando al final, miren, voy a meter aquí en este punto pop y voy a meter con un punto deslizado. Y bueno, aquí está ya, miren cómo se mira. Ahora voy a hacer el final del bordecito que va en esta flor. Entonces yo aquí todavía sigo, he estado ocultando lo que es el hilo este, el otro color. Entonces yo aquí voy a subir este hilo y ya voy a apretar la cadena que está, el hilo que estaba utilizando. Y miren. Ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Lo voy a meter aquí mismo en medio del punto pop. Y voy a sacar un punto deslizado. Voy a sacar un punto deslizado. Voy a ir ocultando ahora sí ya el café, porque lo voy a quitar más adelante. Ya no lo voy a utilizar porque ya estoy finalizando lo que es la flor. Entonces me voy al siguiente espacio aquí en medio de la
aquí en medio del punto pop saco un punto deslizado y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, meto, saco y hago un punto deslizado. Ahora me voy de nuevo al centro, aquí en medio del punto pop, saco con un punto deslizado y aquí voy a hacer 1, 2, 3, vuelvo a meter, saco una cadena y hago un punto deslizado. Mira, es un pequeño, mira, ahora ya voy ocultando esto, entonces me vuelvo y meto aquí en medio del punto pop, saco con un punto deslizado, ahora hago 1, 2, 3 y lo vuelvo a meter aquí mismo, saco un punto deslizado. Ahora me voy al siguiente punto pop y meto en medio, saco un punto deslizado y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a meter aquí en medio, saco con un punto deslizado y mira, y así lo vamos a hacer en cada punto. Bueno, aquí ya terminé lo que fue el borde de esta flor. Miren, ahora lo que voy a hacer es que voy a meter aquí con un punto deslizado, voy a hacer 2 cadenas y voy a cortar el hilo. Miren, aquí está esta flor. Y bueno, este como es un botoncito, miren, es un botoncito, yo lo voy a meter aquí y lo voy a agarrar con hilo y aguja y miren, va a quedar de esta manera y queda una flor muy bonita. Bueno, entonces voy a sujetar lo que es el botón. Y bueno, así es como queda ya esta flor terminada, miren, queda muy bonita. Y bueno, pues esto sería todo, espero que les haya gustado el video y se lo compartan, y que si les gusta el contenido de mi canal, pues las invito a que se suscriban, y a un lado de la suscripción hay una campanita donde la pueden activar para que YouTube les avise cada vez que yo subo videos. Y bueno, pues nos vemos para la próxima. Adiós.